días, muy buenos días. Ahí en pantalla Miriam Calzada, una reconocida fotógrafa dominicana. De Miriam Calzada escribió alguien que es una brillante fotógrafa caribeña y que su obra trasciende la cultura geográfica para encauzarse en un idioma de validez universal. Ella es nuestra invitada en la mañana de hoy. Con ella compartiremos este programa La Cosa Como Es y estaremos conociendo parte de cómo ha documentado sobre todo la vida de los ríos en República Dominicana. Sus cámaras han sido testigos del deterioro. Ella, mejor que nadie, puede documentarlo. Será nuestra invitada en la segunda parte de este programa. Así comenzamos anunciándoles que vamos a compartir con ella. También tendremos la entrevista que me realizará Luz García en Noche de Luz. La vamos a compartir en este programa en este viernes. Yo estoy profundamente agradecida de que ustedes me permitan entrar a sus hogares. Estamos terminando una semana de trabajo. Llegamos este fin de semana con una lección importante. Todos vimos lo que pasó con el caso de Leonardo Matos Berrido. Yo recuerdo que Leonardo Matos Berrido, su caso, lo conocí cuando entré como reportera al periódico El Caribe. Un compañero periodista un día me enseñó toda la documentación que atestiguaba que este hombre había asesinado a su esposa. Los datos a lo largo de su vida son contradictorios. Lo primero que ocurrió fue que los medios divulgaron que una joven mujer había sido asesinada en los predios de un hotel de Santo Domingo. Al otro día, el periódico El Caribe traía más detalles y decía, ya se sabe quién es esa mujer, es una ciudadana peruana, Edith Gómez, y decía un dato importante, que la Policía Nacional había recibido a un hombre que se identificó como Leonardo Matos Berrido, entregó una pistola que tenía 40 tiros y dijo que había matado a su esposa por motivos pasionales. Hay muchos datos de Matos Berrido, probablemente el próximo lunes vamos a estar compartiendo el de los de antes y lo de después. Lo importante de lo que ha ocurrido con el pretendido homenaje de la Liga Dominicana Matos Berrido, a mi juicio, son dos cosas. Primero, que los jóvenes que no conocían esta historia la están conociendo. Que para los jóvenes es importante que sepan que es importante la recuperación de la memoria histórica. Lo que le decía Eliades ayer, la memoria histórica. Saber a quién se le rinde honor. Que se caigan los altares que tenga que caerse, pero que se les rindan honores en este país a quien de verdad se lo merece. Y a los viejos que todavía siguen anclados al pasado, decirles que este es un tiempo que ha cambiado. En este tiempo es mucho más difícil controlar la noticia. Parte de la, digamos, de la ignominia que ha vivido este país tiene que ver con la posibilidad que tenían de ponerse de acuerdo con los periódicos, con los pocos periodistas que habían, y la verdad se ocultaba. En este tiempo es verdad que accedemos con mayor facilidad a los datos, es verdad que todo se discute y es verdad que se ha tenido que aprender a vivir en un ambiente mucho más democrático. No todo está perdido. Yo creo que ayer fue un buen día para este país cuando la Liga Dominicana, a quienes también hay que ponerle rostro. Yo no había entrado nunca a la página de la Liga. Esta vez entré, dije, déjame ver quiénes son los que pensaban hacer este homenaje tan desmerecido, teniendo tanta gente en este país que se ha fajado de verdad. Un Matos Berrido que debería andar un poco más discreto, viviendo con el dinero que este pueblo le paga. Casi medio millón de pesos de una obtenida pensión, cuando en este país los cañeros están haciendo protestas porque no le pagan 4.000, 5.000 pesitos. En un país donde los maestros que se fajan día a día en las escuelas dominicanas terminan su vida sin un seguro médico, señores. Cuando usted deja de ser un empleado público que ha dado su vida a la nación dominicana, usted se queda incluso sin seguro médico. Esa es parte de la gran ignominia y quieren llevarla más encima de todo, rendir honores. Yo creo que esa es una gran lección y quiero saludar a la gente que dio la voz de alerta. Por supuesto a Carolina Santana. Carolina es parte de este programa y Carolina, desde que escuchó de eso, dijo, señores, esto no puede ser. Carolina es una abogada joven y como joven dijo, espérate, conoce la historia, sabía, tenía los documentos y dio la voz de alerta. Y entonces María Cela Álvarez en su programa no solo lo comentó, creo que documentó al hablar con la hija de Edith Gómez. Yo quiero compartir con ustedes, agradeciéndole a María Cela, he conversado con ella vía redes sociales, le pedí permiso para hacer uso de su material, un poquito de lo que dijo antes de anoche María Cela Álvarez. Después de ahí, era imposible que la Liga Dominicana siguiera en eso que parecía ser una tozudez.
Bueno, me dicen que tenemos un problema con el audio. Yo quiero, ponga la imagen de María Cela y se los comento. Entonces, es una pena, la recuperaremos posteriormente. Lo que contó María Cela es que la hija mayor de Edith Gómez se puso en contacto con ella a través de redes sociales y fueron entrando en conversación, le mandó un testimonio grabado. En el testimonio que María Cela cuenta, y yo creo que ella mejor que nadie para decirlo, habla de cómo fue asesinada su madre, que pidió clemencia, se arrodilló, pidió clemencia, fue asesinada por la espalda de un tiro en la nuca. Ese testimonio de la hija de Edith Gómez fue crucial, pero además todo el rechazo de esta sociedad a una pretendida nominación de rendir honores que precisamente se iba a hacer en el día de hoy. La versión que da Matos Berrido ha ido cambiando a lo largo de los años. Yo tengo la documentación, la he pedido, incluso de quién era Matos Berrido en la época de la dictadura, que estaba en los predios universitarios vigilando a los demás a ver qué hacían en una denominada guardia universitaria. Después conversaremos de eso, recuperamos el audio de María Cela, muy merecido darle las gracias por la función que desempeñó en esta coyuntura. Marlene Miguel Gómez, hija del primer matrimonio de Edith Gómez, es una de las tres hijas. Tenía 21 años cuando su madre fue asesinada. Su mamá, peruana de nacionalidad, llegó al país en la adolescencia, se casó con un dominicano, tuvo estos tres hijos, de los cuales Marlene es la mayor, y a los 10 años se divorció de su esposo y se volvió a Perú. Estuvo en Perú 2 años, en una posición económica muy buena, ya que su mamá es una persona de mucho poder económico en ese país. A los 2 años decidió volver porque había dejado a su hijo en manos de su padre y lo extrañaba mucho. Ella se fue a Perú con sus 2 niñas, 3 hijos, Marlene, un hijo y otra niña. Cuando volvió, inició una relación con el señor Leonardo Matos Berrido, una relación que duró muchos años. A lo largo de ese tiempo, el señor Berrido en un principio estaba casado, pero el señor Berrido, Matos Berrido, se divorció y se casó con la señora Edith Gómez. Marlene cuenta que fue testigo de la relación tóxica que su madre sostuvo con esta persona. En un momento determinado, incluso fue testigo de una escena violenta dentro del hogar donde ella vivía con su madre y que el señor Matos Berrido mantenía y al que visitaba con mucha frecuencia. Golpes que llevaron a su mamá a rodar por el suelo y estrellarse contra un objeto. Ella no soportó ver eso, en ese momento tendría 16 años, fue lo que me contó, y lo tengo todo grabado, y ella pues atacó a esta persona, y recibió golpes de esta persona, y la escena fue muy, pero muy violenta, y ella tomó la decisión de irse de la casa. Al día siguiente, cuando volvió a recoger sus cosas, vio el carro de este señor, y estaban a puerta cerrada con llave. Cuando ella se acercó, escuchó que el señor decía que ella tenía que salir de la casa. Ella recogió todas sus cosas y cuando él se fue y su mamá fue a hablar con ella llorando porque era su hija y no quería que se fuera, ella le dijo: no te preocupes, mamá, yo me voy, pero ten mucho cuidado. Con el paso del tiempo, ella recibió en muchas ocasiones las quejas de su madre del tipo de relación violenta, pero la mamá pensaba que él iba a ser incapaz de cometer un acto criminal y pensaba que lo podía controlar, hasta que un día llamó a su hija y le dijo que había tomado la decisión de divorciarse, pero que no encontraba quien quisiese divorciarla. Le contó las razones, esas razones yo no las voy a dar aquí, el señor Leonardo Matos Berrido las sabe. Ella no quiso hablar después que teníamos todo preparado para que ella hablara a través de Skype, porque ella hace 18 años se fue de este país porque ya no soportaba más la presión de tanta injusticia y de que su madre hubiese muerto en vano y que no hubiera sido jamás reivindicada esta muerte. Pero al final me llamó unos minutos antes de empezar este programa para decirme, llorando, que sus hermanitas la habían llamado, hermanitas que cuando murió su madre, eran apenas unas niñas de 5 y 3 años aproximadamente.
pidiéndole que por favor no hablara porque se habían enterado de que algo iba a pasar hoy en el programa y que ella tenía que entender que lo único que ellas tenían era su papá, que ellas no habían conocido a su mamá, que a pesar de ellas de saber toda la historia, su papá era quien las había criado. Así es la vida, señores. Esta persona que les quitó a su madre terminó criando a las hijas. Ella, llorando porque ama a sus hermanas, me dijo, no lo voy a hacer, pero te autorizo a ti a contarlo todo, porque ya está bueno. Ya está bueno de que esto quede así, que se siga honrando a esta persona, que tantas otras mujeres víctimas vean cómo a los victimarios se les reconoce como personas respetables en esta sociedad, que no se haga justicia. Y señores, en el siglo XXI no podemos seguir callados. Bueno, muchísimas gracias a María Cela Álvarez, que la contacté para que pedirle permiso para pasar hoy esa parte de su testimonio. Y bueno, como el de ella, otros han ido acompañando de alguna manera, edificando de qué fue lo que ocurrió. Ya lo saben, yo creo que hay ciertos límites y es bueno que la sociedad dominicana esté viviendo este despertar y que la gente participe y sobre todo que los más jóvenes se informen y se enteren. Vamos a ir a la pausa. Yo quiero dejarles con algo que es una producción de nuestra invitada, una invitada de lujo, fotógrafa profesional, pero es mucho más que fotógrafo. Fotógrafo se dice sencillo. De alguna manera está, digamos que documentando buena parte del medio ambiente de la República Dominicana que tristemente tiene mucho de deterioro. Miriam Calzada está con nosotros en nuestros estudios. Esto es parte de lo que ella ha trabajado. Le dejamos con esas imágenes tan bellas y regreso de una vez.